Qué impresionante. Pues nos vamos hasta Ecuador a escuchar otra bella historia, poderosa historia. Pero quiero preguntarte, si tú eres asociado, estás en el chat, eres asociado, eres plata, eres oro, ya ponle fecha, ponle determinación, ponle enfoque, compromiso y pon tu fecha de tu diamante. Bueno, si eres asociado y plata, pon fecha para el rango de oro. Rango de oro. ¿Para cuándo tu rango oro si eres asociado y plata? Y los demás, ¿para cuándo su rango de diamante? Escríbanlo, decrétenlo, créanlo. Es el año que vamos a romper récord. Hay grandes sorpresas, grandes noticias y por supuesto estamos creciendo y estamos con todo para que siga cada vez más personas logrando sus sueños. Vamos a escuchar a esta diamante. Miriam Joana Zambrano, desde Ecuador, se hace diamante en abril 2021. Ingeniera comercial, licenciada en sistemas, una mujer con un carisma impresionante. Tengo datos de Miriam, una mujer con mucha energía, con mucha frescura, pero también con muchas ganas de salir adelante y ayudar a su equipo. Se compromete, pero en serio. Mira, ahí está una fotografía en el viaje reciente que estuvo Rosa Ofelia, mi hermana, y el doctor Cholkov en Ecuador. Qué bonita fotografía, Miriam. Y que esta mujer tiene un corazonzote para desarrollar esta misión, sabiendo que esta es una respuesta de Dios que le llegó del cielo, esta empresa. Pero también tiene, ya sabe que vienen los mejores años de su vida. Ayúdenme, por favor, miren, nada más. Su patrocinadora, Araceli Carrillo, diamante ejecutiva en España, vive, es mexicana y esposa de Juan Carlos Requena, diamante ejecutivo, consultor del año de España, y ascendente Emanuel González, mi sobrino, esposo de Azul Solís, y ascendente, pues Rosa Ofelia García Pelayo y su servidor. Ayúdenme todos en el chat a recibir con un fuerte aplauso a Miriam Joana Zambrano. Felicidades, Miriam. Buenas noches desde Ecuador. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Muy agradecida por esa invitación. Buenas noches a todos los que están conectados hoy día. Más contenta no puedo estar. Realmente es un gusto estar acá. Yo a usted, doctor, bueno, le digo acá, desde que me presentaron en Monotec, usted fue esa figura que me inspiró, ¿no? En los videos y realmente pues fue una ilusión que hoy día se convierta en realidad estar acá en un programa con usted. Gloria a Dios, Miriam, qué bendición, de verdad, también para mí. Y bueno, pues en ese viaje que hice a Ecuador, en Guayaquil, la energía, la gente, la calidez de la gente ecuatoriana, la alegría también, la pasión, impresionante la historia, pero también como la historia, porque se abre Inmunotech Ecuador en plena pandemia. Estos tres diamantes que tengo el día de hoy se hicieron diamantes en plena pandemia. O sea, son superhéroes y heroínas. Impresionante. Sí, cuando todo el mundo dijo, quédense en casa y estaba el desafío más fuerte de la pandemia, ustedes se pusieron en acción y logran este rango. Qué impactante. Compártenos, Miriam, ¿cómo llega Inmunotech a tu vida y qué fue lo que más te conectó? Lo que más dijiste, por esto voy a hacer Inmunotech. ¿Por qué dijiste sí a Inmunotech? Esa es una historia bien curiosa. A mí me contacta un amigo y él me dice, bueno, tengo a una persona que quiere hablar con usted en Zoom y fue pues mi líder, Araceli Carrillo. Entonces ella pues siguiéndome hasta concretar la cita y dije, ya voy a escucharla. Pasó 3 meses y yo la información la tenía guardadita hasta que un día me puse a revisar y esto fue lo que me impactó, de que el producto es uno solo, que llega a las células, ¿no? Entonces, porque uno está acostumbrado a productos que es para cada órgano. Entonces, eso fue lo que me enganchó y el respaldo médico y científico que tiene, que realmente es impresionante. Eso fue lo que le dije, sí, Inmunotech, y pues esta calidad de líderes que tienen, pues, también. Y después, cuando dijiste sí, llega la parte
Pues una cosa es lo que uno ve en videos, información científica, toda la teoría, pero viene la práctica. ¿Cómo viviste la práctica ya usarlo, compartirlo con tu familia, compartirlo con tus amistades y compártenos tu certeza, tu convicción que tienes ahora de la efectividad de nuestros productos de Inmunotech? Y si nos compartes dos testimonios cortos de salud. Okay. Por supuesto, cuando yo me paquete, pues yo lo empecé a recomendar a la familia y amigos, justamente acá, cuando ellos empiezan a ver resultados. Y justamente una amiga a la que yo invité y que dice, bueno, yo no vendo ni una aguja, voy a probar. Ella sufría cálculos renales hace 36 años, prácticamente desde sus 14 años, ¿no? Ella sabía en carne propia lo que es cólicos renales, que ella pues la tumbaban ya para todo mundo era normal que ella estuviera hospitalizada o caída con sus cólicos, ¿no? Pues aprendió a vivir con el dolor, ¿no? Entonces llega un momento en que va al médico y le detectan pues que una hidrenefrosis en el riñón izquierdo con un cálculo de 2.6 atravesado en la uretra. Entonces le dijeron, primero aquí es una litotricia. Segundo es operarla porque su riñón está a punto de explotar, se le dijeron, o sea, no hay vuelta atrás, es suma urgencia la operación. Entonces se quedó en shock, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando pues se contacta con uno de pues, nuestros queridos médicos de Inmunotech, el doctor Eduardo Chocol, y le dice, pues primero te calmas y de ahí pues vas a tomar la dosis terminal, 6 sobres diarios, ¿sí? Entonces inicia mañana mismo, si tienes hoy, desde hoy. Entonces ella pues, con toda la fe del mundo, primero Dios, y empezó a tomar la dosis tal como le indicaron, ¿no? Esto es muy importante cuando hay una enfermedad pues ya declarada, las dosis como deben de ser, ¿no? Entonces fue muy buena alumna y ella pues en poco tiempo, claro, hablemos de su tratamiento, pero así muy, muy, muy prudente, ella salvó su riñón, ¿no? Y es por lo que ella está muy agradecida y ella pues dice, donde quiera que yo voy, voy a hablar con mi testimonio porque tengo las pruebas, tiene las ecografías y justamente hace unos días ella se hizo un chequeo de rutina, ¿no? Eso ya tiene algún tiempo lo de su riñón y está así como un riñón sano, como que nunca hubiera tenido nada, ni siquiera tiene piedrillas ni nada. Entonces ella pues le da gracias a Dios y Inmunotech porque gracias a eso se salvó de tener un riñón menos y por supuesto lo que le costaba acá en Ecuador, que era $12,000, una operación súper costosa, ¿no? Entonces eso es uno de los testimonios pues más certeros. Ella es parte de mi equipo, es una oro, pues y también ya esperaremos tenerla en el diamante porque tiene toda la fe del mundo y la convicción, pues en su familia también tiene ya mucho que contar. Wow. Ese es uno de las certezas y otro es de un caballero que lo encontramos después de una presentación de Inmunotech porque andábamos con las cajitas, ¿no? Fuimos a una cafetería y dice, ¿qué ofrece, qué venden, qué es eso? Entonces se le dijo, ¿no? Esto es Inmunocada, cuéntate, dice, es salud, yo quiero, en el mismo momento, yo quiero. Entonces contó su problema, el día lunes ya iba a agendar una operación de la próstata, ¿no? Entonces empezó desde esa noche a tomar, tal como se le indicó, la dosis correctiva, sábado en la noche, pasó el domingo, y llegó el lunes en la mañana. El 10 de la mañana llama a agradecer que pues había recuperado, se puede decir, su función urinaria, como es normal, porque él hace 3 meses estaba padeciendo de, en este caso, de no hacer bien su función en la orina y del dolor y el de no poder dormir en las noches, ¿no? Entonces fue algo pues que aparte de eso, bueno, el de poder mejorar la calidad de la vida de las personas, pues es muy gratificante. Miriam, ahorita mencionaste algo muy importante de este que estabas, llevaban sus cajitas de Inmunocal, probablemente sea el regular, el platino, el que llevaban, pero, y este joven dijo, ¿qué llevan ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué venden? Pero esto les quiero recomendar. Yo lo hago cuando salgo y tengo prospectos, me llevo cajas, lo dejo en una esquina de la mesa y está la caja, sobre todo la azul que jala la atención, y el platino. Principalmente, bueno, ahora el Sport, que jala muchísimo la atención. Escuchen, es impresionante llevar la cajita. Bueno, yo les doy a degustar Inmunocal y la gente no falla, de verdad no falla. Me pasa en todos los lugares y cada vez la gente que lo hace. Y yo sé que ustedes que están viéndome, yo sé que algunos lo han hecho. A ver, quiero preguntar, ¿quién de ustedes lo ha hecho?
que después pasa gente por ahí y se acercan y dicen, yo conozco este producto, mira, una tía le hizo esto, esto y este otro, y te ayudan esos testimonios que la gente en frío se acercan a preguntar. Y te salen prospectos, son curiosos, quieren saber, y te sobran cosas benéficas que van a suceder cuando tú compartes. Felicitaciones, Miriam, y por llevar la cajita porque es marketing poderoso. Y ahora compártenos lo que ha sido la bendición del negocio de Inmunotech para tu vida y para tu equipo. Así es. En plena pandemia, pues, yo me inscribí en un mes de enero, ¿no? Y dije, pues, cuando le dije, aquí están queridos líderes, ahora sí le digo, estoy lista para una presentación, llamé a mi familia y unos amigos, y de una, entonces dije, ya estoy lista para inscribirme, ¿no? Al momento que dije sí, es porque ya. Y en febrero, bueno, en esos días invité a, también a sí mismo a personas, y ellos también se inscribieron, y cuando acuerdo, ya soy plata. Y así mismo ellos siguieron el legado, o sea, el ejemplo, y después ellos se hicieron plata, y yo, me hice oro en marzo. Y de ahí, ellos, siguiendo el ejemplo, se hicieron oro, y yo, diamante en abril, ¿no? Fue realmente muy bonito el trabajo de las personas porque estaban acá también conmigo, entonces fue un ascenso bonito y que realmente pues me llena de mucha alegría, ¿no? ¿Qué más grande que has recibido en dólares? Sí, le cuento, sí, $4,390 acá en Ecuador. Felicidades. Que ellos hayan podido generar ingresos porque todos estaban pues sin trabajo, ¿no? Entonces, desde la casa y como hacemos siempre, que recomendamos cualquier cosa, el gabinete, el plan de celular, el local de allá, acá recomendamos el y por eso pues la empresa nos paga. Pues Miriam, te ganaste el viaje Xcaret México. Yo ya te doy el aplauso porque estás a nada de también de ganarte el Xcaret Arte. Creo que ya te lo ganaste tú, ¿no? Tú ya te lo ganaste, creo. A ver, platícame, recuérdame. Sí, el año pasado gané el viaje doble y este año pues ya estoy a poquitos puntos de ganar el viaje individual a Xcaret en México y sí, pues con la ayuda de Dios trabajaré para el segundo viaje y poder llevar pues a mi hijo. Excelente, felicidades, un aplauso para Miriam por esta gran noticia de ser ganadora del viaje y bueno, pues ahora compártenos un poco de lo que nos falta conocer de ti y otras cosas. Han sido una bendición el haber dicho sí a Inmunotech, que tú dices, eso también ha sido algo extra para mí, para ti, el haber dicho sí a Inmunotech. Compártenos algo que nos falte conocer de ti. El conocer personas, excelentes seres humanos, como usted, como los compañeros que están acá, ese liderazgo que viene pues desde muchos, muchos niveles hacia arriba, que vienen acá a apoyarnos, que toman pues el tiempo o también pues en línea por Zoom, están ahí siempre apoyándonos, tener amigos en otros países, ¿sí? Que uno pueda ir y decir, acá está pues la familia que uno escoge, ¿no? Y también algo, también pues que yo, mi carro, hace unos años pues mi hermano lo accidentó y estaba algunos añitos ahí pues stand-by. Y una vez pues que dio ya la aseguradora, ya en este caso la decisión del juicio, pues el encimar un dinero para poder comprar otro carro nuevo, pues fue gracias a Inmunotech también, ¿no? Entonces, Felicidades, sí. Felicidades. Miriam, pues compártenos también un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, principalmente los nuevos y a los asociados platas y oros, para que verdaderamente se determinen si se puede cero excusas, ir a su diamante, porque el rango de diamante ya empieza uno a ver un ingreso que verdaderamente es superior a cualquier empleo promedio. Y empieza no nada más a tener más ingresos, sobre todo algo muy especial que a veces olvidamos mencionar, que es muy poderoso. Tiempo, tú organizas tu tiempo, no tienes jefes, puedes programar, tienes libertad, puedes programar a si quieras trabajar, con quién trabajar, y bueno, también poder viajar, ¿sí? Con todo pagado, con Inmunotech, y conocer esta familia maravillosa internacional por todo el mundo de gente tan, tan especial que la familia Inmunotech. Comparte este mensaje para esas personas que de verdad
¿qué recomiendas que hagan para que se comprometan y se enfoquen a lograr sus sueños? Bueno, quiero felicitar al equipo, a las personas que están, que dijeron sí en Monotec, y agradecer también el apoyo pues, de mi línea en Casa Ascendente, Araceli, Juan Carlos, Ferran, Judith, Rosafel, Emanuel, a usted, a todos, al doctor Chocol, ¿no? Por el apoyo que siempre están dando a las, en este caso, en esta empresa, en líneas que no son, en este caso, del descendente, pero también se muestra su apoyo, nos dan la mano. Y a los que no conocen Monotec o que están por primera vez o que están dudando, los invito a conocer, ¿sí? A investigar y sobre todo a probar. Y a quienes están ya acá, pues a seguir luchando. Algo que a mí me funciona, cuando yo plasmo mis ideas en una libreta, justamente está pues, es una de Monotec, las cosas se realizan, ¿sí? Es así donde yo he planificado, cuando son los rangos, cuando yo he planificado los puntos para los viajes y se da. Entonces, lo que tengamos en el pensamiento, plasmémoslos por escrito y sigamos el objetivo con acciones, ¿sí? Y podemos concretar las ideas de que tengamos. Entonces, demos el siguiente paso, ¿sí? Sigamos trabajando en equipo, porque un puño cerrado pues puede más que un dedito, ¿no? Entonces, acá somos acá una gran familia y siempre van a contar con el apoyo de la línea ascendente y también puede contar con el apoyo de otras líneas, ¿no? Entonces, esto es sobre todo también el apoyo del corporativo, que eso me gusta mucho, que en otras empresas pues no se ve, ¿no? Entonces, tenemos el apoyo, tenemos las herramientas y tenemos a las personas que hoy más que nunca necesitan salud, ¿sí? O sea, necesitan de un producto que no solo a las personas enfermas, sino también a las personas que les gusta prevenir, ¿sí? Con su cuerpo. Siempre están pues, comprando alguna cosa y de todo hay pues en los productos de Monotec. Entonces, Miriam, pues, bueno. De verdad, qué mensaje de cierre tan poderoso y me encantó ese reconocimiento al corporativo, porque tenemos un corporativo impresionante de ángeles. Los gerentes son incansables, nos trabajan en equipo con nosotros, nos apoyan y de verdad gracias a nuestro equipo corporativo, que toda la gente que llega de otras empresas se sorprende porque dice no, nunca había visto algo tan, tan especial como en Monotec. Y sí es, a la gente va a ir descubriendo tantas cosas como Monotec es diferente. Tu amiga que tuvo el reto del riñón es Yaira. Marcillo es una líder oro de mi equipo. Ay, aquí está en el chat, aquí la vi luego, gracias a Dios, Inmunotec, Inmunocal, llegó para salvar mi riñón y mejorar mi salud, mi calidad de vida. Wow, la vi, dije, va a ser ella. Qué impresionante, qué bendición. De verdad, Miriam, te felicito, te mandamos también un fuerte abrazo hasta Ecuador y por supuesto, sigue adelante, tienes el potencial. Tienes ya, quien logra ser diamante puede llegar a platino sin duda, sin duda.